Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hola, ¿dónde nos encontramos? El día de hoy nos encontramos aquí en el Trunco, Mario, una playa muy, muy bonita y muy viva. También se hace llamar Surf City. Ah, exactamente. Surf City, o como se lo escuchen. Sí, porque como su nombre lo dice, aquí se usa mucho para hacer surfing profesionalmente porque hay unas olas grandes. Sí, Mario. Incluso aquí está Playa del Tunco. Ajá, exacto. Es una piedra en forma de tunco y pues es muy reconocido y pues aquí les vamos a dejar unas tomas. No, la verdad sí, aquí está muy, muy bonito. Ahorita nos encontramos aquí en la playa del Tunco. ¿Cómo se llama aquí realmente? Surf City. Ajá. Y pues la neta es algo turístico aquí en San Salvador. Incluso es una playa para de la libertad. Y es una playa para surfear, exactamente. De las mejores playas para surfear aquí en El Salvador. Y pues miren qué bonito está aquí esto. Puedes encontrar desde todos los colores, Paola. Sí. Sí. No, pero mucha gente no conoce aquí el Tunco y pues hay que mostrarle. Miren, esta es un mural, una muchacha muy reconocida de aquí de El Salvador. La mató un rayo, lástimamente. Ella se llamaba Katherine, una surfista muy reconocida de aquí de El Salvador, pero lastimosamente ya falleció. Y miren, es ella, ahí pueden ver. Eso pasó hace como un año. Y su hermano se llamaba... Mamba. Fue un surfista reconocido también de aquí de El Salvador. No, la verdad aquí tú puedes encontrarte todo, ¿eh? Todos los colores. Sabores y colores. Sí, ya vengo agüitado porque no nada más americanos, hay como que australianos, argentinos, hay de todo, sí, con idiomas diferentes. Y está muy moderno, muy a la onda gabacha, muy a la onda gringa, pues. Sí, la verdad, sí, a mí desde la primera vez que yo vine aquí, me gustó demasiado porque es similar a Puerto Vallarta y Sayulita. Hay un pueblo así igualito, se llama Sayulita, es puro extranjero. Pero ahorita les vamos a mostrar lo que es la playa del Tunco y se la vamos a mostrar. Tú ya lo conoces, ¿verdad? Sí. Lo vamos a mostrar ahorita, está ahí al final de la playa, de aquel lado. Wow, ese mural está muy padre y pues es la misma chava que les estábamos comentando, que es una surfista reconocida. Y pues realmente me comentaban que le querían poner el nombre aquí de esta surfista, pero no pudieron. Se llama Katy, miren. Katy. Atardecer, Mario, ¿eh? Pero ahí está, en ese punto negro que no ven ustedes, ahí está el Tunco, hay edición. Ahí les vamos a dejar una imagen. De todos modos les vamos a mostrar ahí una foto de donde estamos, de la ubicación. Sí, más que nada para que también ustedes vean de día, igual les vamos a mostrar unas pequeñas imágenes ahí de día. Aquí se parece mucho a una playa que tenemos allá en Puerto Vallarta, claro, que es muy conocida, que ya fuimos y vayan a ver el video, que se llama Sayulita. Incluso esta es una reconocida playa del sur. Y pues ahorita les vamos a mostrar un poquito más de las playas del Tunco. Ajá, exacto. O Playa de la Libertad. Y les vamos a mostrar un poquito, vamos a caminar por aquí. Ah, exacto. A ver si se logra apreciar un poquito de lo que nosotros estamos viviendo, exacto, para ustedes. Y pues bueno, vamos a seguir. ¿Cómo estás? Mucho chévere, gusto. Chévere. Mira. ¿De dónde vienes? De Venezuela, mi hermana. Nos lo acabo de encontrar. Dice que él viene desde Venezuela, pero él se dedica a vender unas pulseritas muy bonitas, mira. Son muy padres, miren. Esa es una de las que él hace. Yeah. ¿Cuántos años tienes aquí vendiendo? Bueno, fíjate que tengo meses acá, tengo apenas 9 meses, pero en El Salvador ya tengo 2 años y 3 meses. Ah, ok. Ah, y sí. Realmente te veniste aquí, ¿cómo estuvo que caíste aquí? Bueno, no es secreto para nadie la crisis que se vive en Venezuela, ajá, así que por esa razón salí de mi país. Wow. Yo había venido para acá, ajá, hace 4 años, lo visité y me gustó. Y Venezuela se ponía mal.
entonces me regresaba para El Salvador y como se puso mal, entonces eso hice y me regresé. ¿Y tú fabricas las pulseras realmente? Fíjate que yo las diseño y tengo también un equipo maravilloso que me ayuda y me asiste haciéndolas. Y lo que más me dedico a hacer es o diseñar, o gerenciar, o vender las pulseras. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Te pueden encontrar por redes sociales sí, o algo así? Me pueden encontrar en redes sociales como Ríos de Pulseras en Instagram. Ah, ok. Ríos de Pulseras. Y aquí en el Tunco siempre estoy vendiendo, de lunes a lunes. Bien. Mario, cuando vengan al Tunco, aquí se lo pueden topar y le pueden comprar pulseras, obviamente. Claro. Que la verdad es un muy buen recuerdo para llevar de aquí. Sí, incluso mira, es una tablita de surf. ¿Ah? Como aquí está acostumbrado el surf, exacto, pues es algo representativo. Y claro, que también pueden conocerlo más a fondo a él, porque la verdad es muy buena persona. Gracias, gracias, gracias. De verdad que mira, el cariño y la admiración para el pueblo salvadoreño. Y vaya desde aquí a cualquiera que nos pueda estar escuchando, un abrazo enorme. Nosotros venimos desde México, Paul. Ah, bueno, hubo de México, ¿verdad? O de México, perdón. Entonces, pues no, al pueblo mexicano. Ay, bro. También mi respeto, por cierto, me encanta el picante. Ah, y también la chica, dice, ahí para quien quiera. La chica es mexicana, bellísima. Ahí para quien quiera comunicarse con él para otra cosa, pues ahí. Ahí depende de si quiera él. Y pues bueno. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Nada, gracias. Suerte. Todas partes, casi no se ve, pero miren, ahí les voy a enfocar poquito, y ahí dice el Tunco. Yo siento que aquí falta un poquito más de iluminación. Sí, porque la verdad esas letras son las que indican, Mario, es el sello oficial, como ya decimos. Exacto. Y la verdad sí les falta un poco de más iluminación, está muy oscuro, pero, ¿qué pasó? Pero sí está bonito, nomás que sí, yo siento que, igual sí hay lámparas, pero están muy retiradas. Sí, están muy allá, pero Mario, la verdad es muy bonito aquí para darse un poco de relajación. Y cuando hay competencia de surfing, venir aquí a ver. Sí, Mario, aquí se ha de poner bien chido. Y pues hay muchos lugares para comer también. Y ahorita les vamos a enseñar la estatua de esta muchacha que les decimos. Ajá, que exacto. Es como un icono de aquí del Tunco. Pues vamos a verla, Mario. Vamos a aquí la tenemos de frente, pero como ya la vimos, vamos a mostrarles unas tomas mejor. El mural que está hecho para Katy Díaz, que es la muchacha esta que le decimos, incluso aquí dicen que aquí fue donde le cayó el rayo, de este lado. Sí, de este lado, enfrente hay mucho mar, solamente que aquí estamos. Y este mural fue creado por un chavo que le dicen TNT aquí en El Salvador, es muy reconocido, es el que ha hecho el mural del Fernand Flow, el de Luisito Comunica, el de esta muchacha, también próximamente va a ser el del Salvador 4K allá en el muro. Es un muralista muy reconocido aquí en El Salvador. Espero les haya gustado este mural y pues, Paul, vamos a continuar. Este video, sí, Mario, ya. Les haya gustado. Sí, la verdad fue una experiencia muy bonita. Ya habíamos venido aquí, pero no habíamos experimentado lo que realmente representa aquí el Tunco, que es visitarlo de noche porque también está muy vivo. Y sí, espero le den like, se suscriban, activen la campanita. También recuerden seguirnos en Instagram, que ahí estará apareciendo. Y también síganos en nuestra cuenta de Facebook, que está. Sí, exactamente, aquí, ahí estará apareciendo. Vayan a darle like y seguir, y ahí también denle compartir, porque es muy importante que ustedes compartan y dejen sus likes aquí en los videos. Exacto, y Paul, pues, como decimos siempre. Hasta la próxima, nos vemos en el siguiente video. Yeah.